Hello, hello, good evening, everyone. Um, welcome once again to one of our classes. So, today we're going to have the second last class of this week. Um, we are getting closer to the end of it. Um, we are all actually going to be developing class number 13 with three more to go. Um, we are basically about to finish the last couple of, uh, of topics to cover. And because of that, probably tonight we're going to take one or two minutes to talk about something you guys would like to learn for the coming classes not for tomorrow's class but basically for monday's and tuesday's class because it's very very possible that we're going to have some um, extra classes if we can call them that that are going to help us to cover another topic or other topics that might be of uh, your interest so that's part of what we might be doing tonight i cannot promise we are we also have two conversations i remember we didn't get to practice a conversation last night so we're going to do that tonight and we have a new one as well we have a new conversation that um, has to do well basically with the same kind of thing uh, we're going to be talking about uh, spelling and giving hours, numbers, things like that, which is something that sometimes comes across as a difficult task. So, tonight we're going to be practicing a little bit of that. But before we get to that, I have, as always, a question that I like to ask at the beginning of the class so I can provide you with a space to practice. Um, and tonight it's actually going to be, or I am expecting a bit of a larger. Answer in case um, you guys can provide it. Así que bueno, buenas noches, bienvenidos. Eh, hoy, ¿verdad? Tenemos la clase número 13, ya cerca del final, una vez más. Eh, mañana, bueno, esta noche, si tenemos la oportunidad, si tenemos el tiempo, es probable que estemos tratando de hablar uh, un poco acerca de los temas que a ustedes les puedan interesar para poder cubrir en las últimas sesiones, porque, um, pues por lo general, eso pasa, ¿verdad? Que los temas se agotan antes de llegar a la, a la sesión 16, o al menos a mí, casi siempre me pasa, me queda uno o dos um, días como extra, podríamos decir. Entonces, si en esos días me gusta cubrir temas que sean, pues, de su interés, o sea, cosas que a ustedes les puedan interesar, cosas que a ustedes les puedan gustar. Así que probablemente hablemos de eso, si no, será el día de mañana, se los comento desde hoy para que puedan ya, más o menos pensar, ¿verdad?, en qué cosa yo he escuchado acerca del inglés que me gustaría aprender. Bueno, entonces eso. Por otro lado, también esta noche estaremos cubriendo la conversación que teníamos el día de ayer con una conversación nueva. Y continuing uh, with the practice with uh, present continues and going to to express future. So those are the things we're going to be doing in terms of... Um, the official things we have to do. Now, apart from the official, as always, I have a question. Esta vez la pregunta es, podría ser sencilla, pero no será sencilla, sino que lo que quiero es que ustedes puedan practicar un poco más, ¿sí? No solo eh, dar quizá la respuesta corta, sino una opción un poco más larga. Entonces, que podamos eh, ir un poco más allá y... Se los digo desde ahorita también, por si en algún momento ustedes no conocen alguna palabra o algo de lo que llegan a querer explicar, pues estamos todos, ¿verdad? Para podernos apoyar. Entonces, eh, the question for tonight is going to be the following: What is your favorite color? Yes, what is your favorite color and how did it become your favorite color? So, what is your favorite color and how did it become your favorite color? ¿Cuál es su color favorito y cómo? Se convirtió en su color favorito. Así que ahí es donde va a estar, verdad? La parte un poco más compleja. And the how. How did you realize that that was your favorite color? Tonight, I am also going to um, provide the example. I'm going to be the first one providing the explanation of my favorite color. And then I'm going to give you guys the opportunity. So, in my specific case, my favorite color is burgundy. Um, the reason why i became a fan of the burgundy color is kind of simple i got a pair of shoes um, like four years ago and i realized that that color basically went with everything like i could wear the shoes with anything else and they will always look great so that's when i realized that burgundy is my favorite color i have like five shirts that are burgundy, but they're like t shirts. That's why I have never worn one for classes. Um, my backpack, my favorite backpack, is actually burgundy. And every time I see Nikes on burgundy, I go crazy because I like burgundy a lot. So that's my favorite color. En caso que no conozcamos cuál color es el burgundy, es uno similar a lo que está usando en este momento Rafael. O sea, es como un estilo de ocre. Sí, ese es el color burgundy. Um, ok, algunos lo llaman también color vino, eh, pero no necesariamente, ¿verdad? En inglés vamos a decir wine color, it's, it's burgundy. So that's my explanation. Sí, esa es mi, mi um, perspectiva o el por qué ese color se convirtió en mi color favorito. Ahora, who wants to do your uh, participation? Ahora ¿No lo vamos a dejar libre al principio. Así que alguien que quiera hacerlo de forma voluntaria. What is your favorite color and how did it become your favorite color? No, nadie no quieren? Vienen mudos. Hoy. Ah, vaya. Entonces voy a seguir hablando yo solo. No hay problema. Yo de todos modos, tengo talento para eso. No, nah, just kidding. A ver, um, vamos a escuchar. Creo que. Ok, Alba. Great. Thank you for being brave. Hello, teacher. Hello. Everybody, hello. Um, my favorite color is blue because. Blue is the sky. Blue is the ocean. Uh -huh. I don't know. I love yeah. it, blue. Okay, very good. So you like blue because it's a natural color, right? It's something we can perceive from nature, and we see it in the sky and we see it on the ocean. Very good. So blue, great. Thank you, Alba. Um, okay. what about you, Jessica? My favorite color is purple. Is color is, is beautiful. Eh, todo me gusta eh, purple. Okay, and how did it become your favorite color? ¿Cómo te dices cuenta que era tu color favorito? Mm, no sé cómo decir desde pequeña. Since I was little. Ahorita les voy a enviar eso porque es una frase que a menudo eh, desconocemos. Así que since I was little. Since I was little. Muy bien. So, desde pequeña siempre le gustó el purple. Great. So, yes. purple. Yeah, purple is a really nice color. You know, just if, if you allow me to share one tiny bit of information, I have issues with some things. Um, people normally, I don't know if you guys are are, are like that, but people um, very often tend to change or, or vary on their favorites, mostly with the favorite color. Y les comento esto because my girlfriend is one of those. She um, when we met like five years ago, she loved um, a mix between light blue and green, like apple green. So she loved those two colors um, light blue and green. Then she became a huge fan of um, blue, like everything blue. And then she evolved into purple. And now it turns out that she loves pink. En Aideri no, o sea es una cosa que a veces pasa, no sé si a ustedes les suceda eso, que la gente a veces va cambiando como con el tiempo y ella varias veces me la ha jugado así, la última vez estábamos en una tienda y yo le dije, pero si tu color favorito es el, es el morado y me dijo no es el rosado y yo, ah ya cambió otra vez, <laughs> so yeah that happens. Bueno ahora Sandra, sorry, so tell me Sandra, what is your favorite color? I don't have favorite color, but I usually wear My dress, blue, burgundy, mm -hmm. black, black, and because I see, este, este. Formal. Como digo que me queda bien mi piel Oh, because of my uh, skin tone, because of my skin tone. Sí, skin tone. sería el tono de piel. Skin tone. Because. Of my skin tone. Okay, very good. So that's a really good reason um, also to have a favorite color, you know, because it goes well with your skin. So good. So it will be um, black and burgundy. Sandra? I usually black, burgundy. Okay. The many colors. <laughs> yeah. Okay. That's good. It's, it's okay. It's okay. No problem. Okay. Thank you for sharing. Um. Now, how about you, Melissa? Hi. Good night. Uh, my favorite color is blue, and the reason is because uh, my dad and my my last sister uh wanted. wanted wanted to be a boy okay uh-huh yes so because your little sister was uh, you wanted your little sister to be your little brother and it yes. didn't happen but from that point on you enjoyed the color blue yes okay very good very very good great that's a nice story um, now who wants to go next? Who wants to be the next one? ¿Quién quisiera ser el siguiente? Esa noche no quiero estarlos eligiendo. Así que, ajá, voluntariamente. Okay, Francisco. Okay, my favorite colors are blue. Okay. And, and red no, no, yo uno dije. <laughs> <Just kidding>. <laughs> <laughs> okay, so what are those three colors? Okay, um, red. okay, red. blue, and, and black. Okay, the, the red by by the blonde, la sangre. Uh -huh, because of blood. Very, very beautiful. The blonde. eh? In okay. Spanish, oh. mi sangre una vez este bueno cuando yo me di de pequeño. Mm -hmm. Mm -hmm. Vi la primera vez el color de mi sangre encendido un rojo y que you, yo me quedé. Then you fell in love. Yes, okay. yes. Eh, El blue es eh, pretty pretty used in Howardly, bastante mm -hmm. utilizado en joyas mm -hmm. y pues como decía la compañera ahí, que que como decía la, la We see it on the sky, we see it on, yes, on no. the ocean. Es eso, mm -hmm. Because uh, of, of my kingstone. Uh, but, but, how do you say this? Transmit. You transmit. Tranquility. Uh, yeah, tranquility. tranquility. That, that's right. Yes. Y, and, the, and the black, uh, I love it, the black. Uh, parte por el yin yang oh good good because of jing yes. yang the balance that is in in nature okay yes. great those are great ideas you know because the, the reason because of bread was kind of weird but it's also cool you know because of the, the, the blood you have so yeah it comes out of you and the color of your blood is very important so great very good francisco yes. thank you okay um now natalia natalia Weso. Hi everybody. In my case, my color favorite is the red too, okay. because I think it's a color intensive uh, that transmit energy and passion. Okay. Also, uh, in my case, I think is the color that represents autonomy. Mm. Okay. And finally, uh, the red. Uh, th this color highlights my brown skin. Okay, great. Very good. Very good. Those are great ideas. So passion, oh. intensity. Um, those are good approaches on why you should like a color. Good. Y yo con mis zapatitos. Mejor voy a guardar los zapatos. Olvídense que les conté nada. <laughs> <laughs> okay. <laughs> bueno, también, ahorita si quieren quemo la mochila, no se preocupen. <laughs> okay, uh, Aristides, tell me. What is your favorite color, and how did it become your favorite color? Okay, my favorite color is, is the orange, uh, but it is the color of communication, of creativity. Uh, the color orange uh, symbolize, symbolizes 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 fire. Fire mm -hmm. uh, okay. for many many cultures it is considered um, sacred color mm -hmm. sacred color sacred colors uh, the orange is, is the is, is the color of of the art okay very good so yeah it symbolizes fire for yeah, yeah. i have heard that as well that uh, many cultures see orange as the color of fire because it's a mixture between um, the yellow and red, which are like the common ways in which we can see fire. But uh, yeah, orange is like right in the middle. Yeah, in much um, uh, some muchas culturas, no sé cómo decirlo. <laughs> many cultures, uh, but, uh -huh. usan ese color como los monjes budistas por ejemplo tienen mm, mm, ese vestido las cierto. primeras eh, los primeros vestigios por ejemplo de las manos que se encuentran en las cavernas y eso es el color esos I'm pigmentos son wrong, colores anaranjados, entonces eso That's me llama mucho la atención y por eso es mi favorite color también que ahorita que acaba de mencionar lo de los monjes me acordé me, yo tengo eso que tengo uh, una memoria fotográfica like I can you know, figure out figure things out like how they look and everything and remember things very well I remember that monks actually, actually they were uh, Burgundy or a version of Burgundy, así que de ahora en adelante creo que ya no voy a mencionar mis zapatos, así que voy a decir que por los monjes es. Sí, ya voy a cambiar la historia. Ya disculpen ahí va. Okay, uh, who wants to be next? Who wants to um, provide your explanation next? A ver ¿a quién le gustaría ser el siguiente, ¿O ya quieren que los llame. Yo sé que quiere Claudia. <laughs> Claudia No, me va a salir con algo achotado. <laughs> Mire, un blanco pegando el gris, casi negro. <laughs> un blanco <pegando> el <laughs> no, tell me, Claudia. What is your favorite color, and uh, how did it become your favorite color? Uh, my favorite color is white, or how do you say, colores pasteles? Um, light colors, casi todos los colores así tipo pastel se van a, a reconocer como light colors, o sea colores uh, claros. Pero yeah, those are the, like the, the ones you can you can use for the definition you can use to colores pastel. So white, and how did it become your favorite color? Because um, white is pureza, como limpieza. Mm -hmm. no sé, so, como, como no sé. okay because it represents uh, purity and uh, like cleanness and it's yeah it's also pretty elegant you know sometimes we don't we don't consider white as being um, a like an important color diría, porque hay muchas personas que a veces ven el blanco como un color así muy como básico people do that sometimes but I think it's a really nice color, and we should appreciate it. However, I don't know if you guys knew this. Supongo que sí. Some of you knew this, but uh, they say that white is the absence of color, and that's why it represents purity because it's like pure. There's no um, like um, mistakes in white, and black is. The fullness of color, because every color at the end turns into black. If you mix every color there is, you're going to have a black as as a um, as a outcome basically. Bueno, Sulma aquí comenta que se me está cayendo la señal por la lluvia, que Galán que está lloviendo por allá, pero igual ya había levantado la mano antes, así que uh, it's your turn. So tell me, Sulma, what is your favorite color and how okay. did it become your favorite color? yes yes I can hear you okay uh, my favorite color is light blue okay I um, I have always I like science okay. I start uh, learning color mixing in the elementary school okay this the the como um, Ah, empezamos de de me, el celeste. El celeste. Okay, mm -hmm. so very good. Yeah, light blue comes, you and light blue come from from way back. Okay, so great. Yeah, light blue is also one of those colors that can transmit calm and peace. People normally uh, see light blue as a color of calm, and that's why it's very common or uh, recommended. When you're going to paint a room for a baby or for a newborn, it's recommended that you paint it light blue independently if it's going to be a boy or a girl, because a light blue color can uh, even, even um, like reflect a little bit of light, but not as much light as a white uh, wall. And it can also be calming for the baby. That's what I have read. I don't know if that's true, but that's what they say. Entonces, supuestamente que también puede con la calma, ¿verdad? Como a poder calmar eh, people y mayormente pues los bebés, independientemente que sea un niño o niña. Tenemos la costumbre que si es una niña la pintamos de rosado, ¿verdad? No sé igual si el rosado pueda funcionar para, para calmarlo, pero se supone que el celeste sí podría tener esa función de um, transmitir calma, porque de hecho es otro de los detalles acerca del azul. No sé si ustedes alguna vez habían escuchado eso. Esto se lo voy a decir en español para que sea más sencillo. Excelente, ¿verdad? Eh, sí, lo de en los aviones, no sé si ustedes, o sea, o qué tan a menudo um, viajan, yo sé que pues sí, va, aquí hay gente con plata. Este, entonces, en los aviones, por lo general o en muchos medios de transporte públicos, cuando hay luces auxiliares, la mayoría de estas son azules. O sea, en los aviones sí, yo he, ya he estado en varios y se puedo comprobar que es cierto, que la mayoría de las luces a la hora de que, o sea, las luces principales están apagadas, las luces son azules y se supone que porque el color azul o al menos el reflejo del color azul también eh, pues nos lleva nos mantiene en un estado de calma o sea no necesariamente estamos tan alerta el color verde al ser un color muy natural eh, como que en algún sentido pierde verdad ese ese detalle, digamos, de la calma, y es un color bastante intenso. El rojo, bien lo mencionó Francisco hace rato, también es un color que representa, o sea, intensidad, o como dijo, um, creo que fue Natalia, oh, I forgot, no, no fue Natalia. Pero alguien que mencionó acerca del rojo que transmite también pasión, o sea, es un color muy fuerte para ese tipo de cosas. En cambio, el azul, se supone que, o sea, en cosas, términos psicológicos y así, es mejor para poder mantener... Um, como la calma de las personas Y sabemos que muchas personas se ponen nerviosas en los aviones Así que por eso los aviones apagan las luces Y dejan solo luces auxiliares en azul Para mantener a la gente Ajá, verdad, algo calmada Eso ya yeah. La próxima Escuché, vez que ven disculpe, ¿Sí? Yo, ¿Sí? yo había escuchado de Que si usted tiene la vista cansada Vea ve algo verde Y ahí se... <laughs> Te puede ah, sentir sí. mejor. Sí, el azul para eso Se no sirve. Ajá. Eso sí, eso para es la que... vista es mejor el, el azul, el, perdón, el verde, para la vista. Pero para, ajá, para la vista el azul no es, no, no es muy bueno. O sea, y incluso por esos que venden esto, ¿verdad? Yo, por ejemplo, o sea, no es que necesito, no son lentes recetados, sino que lo uso por, por la luz azul de la computadora, porque paso todo el día a veces con la compu y pues sí, ¿verdad? Eso molesta mucho la vista. Entonces, pero sí es cierto, he leído eso también, que el color verde ayuda bastante a poder um, sentir como mejor eh, los ojos después de haberlos estresado. Y si ustedes se han fijado cuando ven cosas muy brillantes, por si son de esos que a veces ven al sol, si en algún momento ustedes se le quedan viendo al sol, el color que se refleja, el color que queda es el color verde, por lo mismo, porque los ojos se supone que están recuperando sus tonalidades y el verde es como una de las tonalidades más básicas y necesarias, ¿verdad?, para poder, um, pues, tener la vista en su función, en su función total. Pero bueno, so I would like to hear just two more people, Sí, dos más, y después ya vamos al tema, así que dos personas más, your favorite colors and how did that color become your favorite. Así que dos más, no tengan miedo. No quieren, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a tener que llamar. Oh, there my we go. Marco. Color ok, Marco. Is blue and black. Ok. And uh, how did those become your favorite? Uh, when write, is my color favorite black. Ok. Uh, and use Excel, uh, my color favorite is Black and yellow. Oh, really? Yes. Okay. Very good. Very good. So yeah, when typing or when writing, black is a really nice color because it also looks very formal for many people. It looks formal, so that's why it's always recommended. Um, and blue is is intended when we're talking about writing um, to highlight something. So. Blue is normally going to be used in order to highlight an idea, to highlight a detail. Um, so, very good, very good idea, Marco. One more person then. Who's going to be the um, fortunate one, the fortunate last one? So, tell me, Lilian, what is your favorite color and how did it become your favorite color? Okay. My favorite color is green. Because mm -hmm. it's fondue, taste, and colour. Also it is the color of top and mm -hmm. good look. Okay, yes, that's also cool about the green color. You know, a while ago it used to be my favorite color when I was in the university, still. Um, it was my favorite color, the green one, because of that reason, the last one you mentioned, because it represents luck and hope. Um, so, yeah, green is also great for that, you know, for representing um, ideals. So, good. Now, um, before we get started with this, I would like to know do you guys happen to have any questions, any um, situation you have faced, any phrase, any word you have seen around there that has caused you to um, wonder? What it means, or something like that? Or todo está claro hasta el momento. Hemos tenido alguna situación por ahí que nos que nos haga preguntarnos o dudar algo, o todo bien. Habló el inglés, no cosas de la vida. <laughs> so no questions. We're going then to go into the topic. So remember, this is one of the conversations we're going to be practicing this evening. Um, we're going to come back to it to have a short practice before we go into the breakout rooms. This is also part of what we were doing last night. Um, now, moving on, we have to create these examples. We have to go ahead and create examples for simple, um, like positive statements with the continues. And we're actually going to be deleting this because these are some examples that I had um, just. To give you guys the example, and we are also going to be creating examples with going to. Now, do you have any question before we go ahead and create these examples? Recuerdan cómo se, cómo se generaba el presente continuo y cómo se generaba el going to form for a um, for expressing future? ¿O, tenemos, o queremos hacer un repaso rápido de eso? ¿Qué si paso, no es... teacher. ¿qué okay. Repaso. Bueno. So here we have it. Yes. So the present continuous. Remember, when we're going to be talking or using the present continuous. We don't really need to use anything else but just the verb, ¿sí? Solamente necesitamos utilizar el verbo. El, será el nombre, ¿verdad? O sea, la, la, quien sea que, que se refiera. Si el caso específico es acerca de algo que yo voy a hacer, entonces no voy a usar mi nombre, sino que voy a usar el pronombre que me representa. Ese sería conocido como el sujeto para poder uh, formar la oración. Entonces, el sujeto. Then we have a form or the form of be. La forma que corresponda en el verbo be. Siendo claro en el presente. Podría ser am, is o are. Luego, el verbo en su forma participa del presente. It means that we're going to use it in the ing form. Entonces, el verbo con su forma ing. Después, vamos a colocar cualquier complemento que sea necesario. Y por último, una. Um, Time expression, que las time expressions pueden ser tan cambiantes como ustedes las necesiten. So, in this specific case here, I'm singing Ave Maria tomorrow. This means that tomorrow I will sing Ave Maria. That will be another way of saying it. O sea, si ustedes utilizan el verbo o el modal, que también algunas personas lo consideran un modal, will, ustedes... Pueden decirlo de esa forma también. I will sing Ave María tomorrow. Ahí ustedes tendrían que cambiar esto, ¿verdad? No van a necesitar ni, el, um, ni esta forma del, del be, ni tampoco van a hacer cambios en el verbo, sino que así sería. I will sing Ave María tomorrow. ¿Cuál es la diferencia que existe entre utilizar will y utilizar ya sea present continuous o going to? Cuando utilizamos will, Ustedes están hablando de cosas que son certeras, o sea, cosas que son básicamente un 90 o 95% de posibilidades que van a suceder. ¿Sí? Cuando utilizamos will, es cuando yo hablo de algo que estoy 100%, o sea, no 100%, perdón, estoy muy, muy seguro que va a pasar. Por ejemplo, um, in my case, I can say tomorrow. I will be here for the class. O sea, si todo sale bien, claro, ¿verdad? porque nunca vamos a decir, uh, teacher, ¿cómo puede estar tan seguro y qué tal si se muere o tiene un accidente? O sea, eso es algo aparte. Me refiero a cosas que son certeras porque es como un estilo de obligación, ¿sí? Porque no tenemos certeza ni de qué puede pasar el siguiente segundo, ¿verdad? Así que no vayamos a irnos a esos extremos. Uh, si fuese así, entonces nunca vamos a utilizar el will. Pero... El will se usa para ese tipo de situaciones, cuando es algo de lo cual yo estoy muy, muy seguro. Y también cuando tiene que ver con situaciones que son, como ya mencioné, estilo obligaciones. Entonces, yo tengo que estar acá para clase mañana. That's why I say, I will be here for class tomorrow. Um, in the case of a plan, when you just have a plan, something that you want to do, that's when we're going to use. Um, either the continuous or the going to. Estos dos se pueden utilizar en cualquiera de los casos, tanto para cosas que yo quiero hacer como para cosas que, o sea, tengo que hacer, pero no estoy obligado. Sí, o sea, es una cosa que yo debo hacer, pero si no lo hago, tampoco es que voy a, a, a estar como tan, tan mal, ¿verdad? For mass, like there can be other person. If I have anything else to do, then somebody else can go ahead and sing at mass. But if I have to go to a class. none of you guys if, if i mean just as an example right none of you can be here if if um like i have anything else to do none of you can cover the class for me it has to be me that's my obligation that's why i have to use will aqui por ejemplo vaya, si fuese el padre si, si fuese el, el, el sacerdote el que dijese esto Ahí sí, ¿verdad? El sacerdote sí tiene que decir, I will sing Ave María tomorrow, porque él está obligado a estar en la misa, pero si es cualquier otra persona que está en el servicio, um, podría fácilmente, o sea, puede usar ambas formas. En un caso como ese puede usar ambas formas, pero eh, es mucho más recomendable el utilizar el, el continuous way, porque de esa forma solo está hablando, ¿verdad?, acerca de un plan que tiene, algo que debe hacer, pero que no es un, um, ¿qué?, 80% de... De obligación de esta persona hacer eso. Y lo mismo con el going to. O sea, ambos se van a utilizar en ese mismo sentido, ¿verdad? Cuando son cosas que yo quiero hacer, son cosas que tengo que hacer, pero que no necesariamente son cosas que hago. Como por ejemplo, ah, no, aquí no hago esa broma, olvídenlo. Ustedes no, todavía no les he hecho eso. Sorry, con ustedes no lo puedo hacer. Se los voy a decir nada más solo para que tengan idea. Creo que Melissa más o menos sabe a qué me refiero. Um, pero. Ustedes en algún momento, ¿verdad? Tuvieron alguna relación, terminaron con alguna persona y dijeron, me voy a olvidar de esta persona. Y puede que hasta la fecha no lo hayan logrado. Entonces, ahí ustedes utilizaron una versión de going to. sí, I'm going to forget about you. Pero si todavía no lo han hecho, es porque, o sea, no era algo, ¿verdad? Que estaba 100% seguro. So, um, that's how we use the going to. Y el will, como les digo, lo usamos cuando son cosas que yo estoy seguro que tengo que hacer o que son obligaciones mías. Eh, y por eso mismo utilizo will. Bueno, para el going to es una versión un tanto más sencilla, ya que cuando usamos going to, we're not going to be needing to do any changes on um, on the main verb. Si ¿Sí? el verbo principal de la oración, cuando usamos going to, se va a quedar en su forma base. Siempre será necesario, claro, utilizar una expresión de tiempo. Here we have, for example. Lo, la, los otros componentes sí son necesarios. El utilizar el nombre o el, um, el sujeto, que en este caso es un she, sí. luego una forma o la forma correspondiente del verbo be, aquí tenemos el recortado de is, ¿verdad? So she's, luego el que sería ya la parte principal en la, en la estructura, que es going to, so she's going to, y el verbo principal sería tal y como es en su forma básica. So she's going to work y then we only have the complement or the time expression over here so she's going to work until five de esa forma ya tenemos construida la oración utilizando con dígame Claudia Excuse me. Eh, se podría decir que el will es como un futuro cercano y el going ambos son para hablar acerca de futuros cercanos la diferencia que existe es que Will es para un futuro o una situación, como les decía, más certera. Sí. Um, como confirmada. Con algo como más confirmado, algo más en estilo de obligación. Um, entonces, en cambio, el going to es un poquito más relajado que, que, que el will. Sí. O sea, porque usted bien fácil puede decir, ahorita, digamos, eh, al siguiente minuto. I'm going to, o I'm breathing the next second. O sea, voy a respirar el siguiente segundo. Entonces, o puede decir, I will breathe the next second. Voy a, ambos significan lo mismo, ¿verdad? Pero um, lo que pasa es que, o, o sea, cuando lo usamos en situaciones más a, la, a largo plazo, ahí es donde Will toma un peso mayor en cuanto a la exigencia que esto conlleva o a lo um, responsable que debemos ser cuando utilizamos esa, esa forma. I have a question. ¿Sí? ¿Hay alguna diferencia en el uso del presente continuo respecto al going to? La única diferencia es en cuestión de la fórmula o la forma en la que se construye la oración. O sea, esa sería la única diferencia. Que cuando utilizamos el presente continuo, eh, lo que vamos a cambiar será la forma del verbo principal en la oración, como está este ejemplo aquí. I'm singing, Ave María, tomorrow. Y si yo voy a usar el going to, lo voy a poner justo aquí mismo. Yo voy a decir algo como esto: I'm going to sing Ave María tomorrow. Perdón. O sea que lo puedo usar indistintamente. Uh -huh. Ese se pueden utilizar eh, de, de manera intercambiada sin problema. Sí, entonces, aún no nos quedó del todo claro, Claudia. Creo que todavía no, ¿verdad? Creo que nos quedamos ahí como con la espinita aún del will, ¿o no? Mm, sí, algo, teacher. Es que la situación es esa, o sea, que el will, usted lo va a usar siempre cuando hablamos de cosas que van a suceder más tarde o mañana, cuando es algo que usted tiene que hacer. O sea, es su responsabilidad hacer eso y no de nadie más, como que nadie más puede cubrirla. Algo que está como eh, su obligación, ya sea de un 80% para arriba, ahí usamos will. Si es algo que yo me puedo zafar de eso, como por ejemplo, uh, yo puedo decir, I'm going to. I don't know, to a party, si sí, voy a ir a una fiesta, o yeah, I'm going to a party tomorrow. Entonces ahí yo digo que voy a ir a una fiesta mañana, ¿verdad? Pero si otra persona o si algo más sucede, yo no voy a ir a la fiesta, o sea, es como que fácil que yo me, tenga, me pueda zafar. Pero si, sí, por ejemplo, si yo soy el novio en la boda, ¿sí? o sea, yo ahí voy a decir, I will get married tomorrow. I will go to my party tomorrow. Porque yo tengo que estar ahí. Si es mi fiesta, I will be at a party tomorrow. Porque yo debo estar ahí. Entonces, por eso utilizamos el will. Porque, de esa forma expresa mayor responsabilidad. Como les digo, eso es algo que se explica, no necesariamente ya en el uso, ¿verdad? No es que ustedes cada vez van a decir, ay, no, 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 disculpa, lo tenía que haber dicho con going to. No, si ya lo dijeron con will, lo dijeron con will y no hay problema. Pero para que más o menos sepamos cuándo o cómo utilizar ambos, eh, se explica eso, ¿verdad? Que el will es para algo, o sea, donde yo debo estar, like I must be there. Es casi como utilizar el must y el have to. Si, si recordamos eso, cuando hablamos de have to... Yo, yo les puedo decir, ¿verdad? You have to do the dishes. Debes lavar los trastes. Pero es una obligación ahí, o sea, como una indicación, una, una, o sea, más o menos, ¿verdad? En cambio, si yo utilizo you must do the dishes, ahí significa que, o sea, los tienes que lavar. Si no los lavas, te vas a enfrentar a situaciones problemáticas o algo malo puede pasar si no lavas esos trastes. Entonces, así sería. El have to lo podríamos entender en esta situación como cualquiera de los dos, ya sea present continuous o going to, y el must sería el will, o sea que es algo que se debe hacer sí o sí. ¿Lo entendemos mejor o todavía? ¿O qué es lo que nos lo genera, nos genera la, la duda? No, no está bien porque también parece que el will también significa como promesa, Beatriz. Ajá, exactamente. O sea, cuando ustedes hacen un will en cuanto, por ejemplo, a cuestiones legales, si ustedes hablan de un will, también se, se usa para referirse a una, a una ¿cómo se llama? En gerencia, testamento, ¿sí? A will también es un testamento y eso se reemplaza como, como una promesa, ¿verdad? O sea, se, o se puede entender como una promesa. Entonces, sí, por eso les digo, o sea, cuando ustedes utilizan will es porque están refiriéndose a algo. Eh, como donde sí están seguros que tienen que estar. O sea, no es algo que yo por algún motivo me puedo zafar de esto, sino que yo tengo sí, bueno, que estar sí. en eso. Ajá, aunque lo puedo dejar para después. El will es cuando, o sea, vamos a utilizar will para eso, para cosas que o, yo. Tengo o teacher, así como cuando pide matrimonio: will you marry me? Ajá, o sea, te casarías conmigo. No le voy a decir, are you going to marry me? Porque si le digo, are you going to marry me? Le doy chance que me diga, sí, pero like in, in seven years. Oh, yeah, man. And will you marry me? Es como, ¿te casas conmigo? Mañana te tengo los testigos. Sí, entonces, ajá, ahí está, ¿verdad? La diferencia también que se puede usar. O sea, cuando usamos el will, es algo que esa persona está prometiendo, diciendo que, o sea, asegurando que eso va a suceder. Así que por eso el will tiene como esa fuerza extra comparado a usar going to o um, el present continuous. Bueno, después de eso, después de haber mencionado eso, que es algo bien importante también tenerlo, um, tenerlo sí. claro, porque de hecho no lo había mencionado antes, um, ahora sí, vamos a ver algunos ejemplos que podamos generar utilizando primero el continuous. Recordamos que el continuous, ¿qué es lo que necesita? Aquí lo tenemos justo arriba, miren, subject. The verb be, or the the corresponding way of the verb be, the main verb with ing form, a complement, and a future expression. So, what will be a good example of a continuous ex, uh, a continuous sentence coming from you, Rafael? from um, for, for me. Yes, I mean. Uh, an example you have an example you can you can tell or you can share um, with the rest of the class i'm taking my uh, english class tomorrow okay i'm taking my english class tomorrow very good that's a really good example so i'm taking my english class tomorrow here we have all the things that we needed the subject, which is I, the, uh, the form of the verb e in this case will be the contracted M, taking, which is the verb plus ing, my English class, that will be the complement, which is the thing that you're going to be doing tomorrow, the future expression. Very good. Um, Sandra? I can say I study English right now. That will be different. Eso sería por. Mm -hmm. um, Para una situación del presente, o sea, algo que está sucediendo justo ahora. Cuando hablamos del continuous o del presente continuo, vamos a usar una, una expresión que sea más de, de más adelante, o sea, en una, una cuestión más del futuro. Por ejemplo, yo puedo, podría tomar gran parte de la oración que usted dijo, ¿sí? I'm studying. I'm studying English. Pero, por ejemplo, yo podría decir para que sean continuous: um, This weekend. Sí, this weekend voy a estudiar inglés este fin de semana. Entonces eh, estoy diciendo un plan que yo tengo, ¿verdad? I'm studying English this weekend. Ahora vamos a jugar algo distinto, ¿sí? Vamos a colocar <coughs> nombres. Teacher. Oh, sí, pregunta. Sí, dígame. Teacher, se puede decir, I'm playing chess this weekend. Yes. Oh. yes, you can say that. I'm playing chess. I'm playing chess this weekend. I'm playing chess this weekend. Voy a jugar um, ajedrez este fin de semana. So yes, I'm playing chess this weekend. Bueno, ahora, lo que quiero que hagamos es tratar de adivinar o predecir nada más actividades que algunos compañeros van a realizar. O sea, los ejemplos que vamos a hacer ahorita van a ser simplemente inventar cosas que los compañeros podrían hacer. Yo voy a colocar aquí el nombre del compañero, de las personas que están en la clase, y ustedes van a tener que generar una idea de lo que esa persona podría hacer. Vamos a empezar con este nombre. Marvin, ¿sí? Marvin. Ahora, Ana Silvia, ¿qué cosa cree usted que Marvin podría hacer este fin de semana? Hello, Ana Silvia. Hello, I am thinking. <laughs> okay, so Marvin is... Marvin is... going shopping. Okay, Marvin is going shopping this weekend. Bueno, aquí lo vamos a cambiar. Vamos a poner this Friday. See, Marvin is going shopping this Friday. Muy bien, Marvin irá de compras este viernes. Good, very good. Um, now another sí, ¿sí? Uh, in this case uh, um, no se le agrega uh, después del uh, Marvin is going to. No, no sería así no. porque la, la versión que estamos usando es el continuous. Así que aquí ya cumple, ¿verdad? Con esa sección. Si fuese diferente, o sea, si fuese con going to, sería going to go. ¿Sí? Going to go. Porque el, en ese caso, el, si usamos going to, el verbo principal sería este, go. En cambio, aquí el verbo principal es going. ¿Sí? Marvin, porque estamos usando el continuous. Yo estaba esperando que alguien preguntara algo acerca de eso porque sí, o sea, pareciese, ¿verdad? Que es así, pero no. Cuando decimos aquí Marvin is going shopping, ya, o sea, este going es el que, el que necesitamos para poder hablar acerca del futuro. Entonces ahí está ya todo lo que se necesita. Si fuese eh, con el going to, entonces tendríamos que hacer mucho más largo, como hice anteriormente. Sería going to go. Y ahí este go sería el verbo, ¿verdad? Principal. No este de acá. Este solo sería parte de la, de la estructura necesaria para poder generar el, el futuro, ¿sí? Ok, y una cosa importante, okay. una cosa importante es, ya que ahorita me, me acordé, a veces cuando usamos el going to, no necesitamos una expresión de futuro. Ese es uno, uno de los detalles también que hay, eh, eh, que lo puede diferenciar a estas dos, a dos estructuras. Eso es a veces, no siempre. Es recomendable que se utilice la expresión de futuro para poder aclarar mucho mejor lo que va a suceder, porque, por ejemplo, yo podría decir, I'm going. Yes, I'm going, I'm going to go shopping. I'm going to go shopping. Y esto significa voy a ir a comprar. Sí, no significa estoy yendo a comprar, sino voy a ir a comprar. I'm going to go shopping. Pero aquí yo no espec especifique cuándo. Entonces, por eso es que se, se necesita, ¿verdad? Y esa es otra cosa. Y aquí es donde también podría ser que algunos se puedan confundir. Cuando ustedes eh, usan el going to, este going to de acá, Ustedes sí pueden utilizar right now. Say, I'm going to go shopping right now. No en esto de acá. Si ustedes dicen, Marvin is going shopping right now. Eso va a significar que Marvin justo ahorita ya está yendo a comprar. Marvin, por ejemplo, ya va en el carro. O sea, ya, ya se fue. Ya Marvin no está aquí, ya se fue a comprar. Entonces esa acción ya está sucediendo. Pero... Si yo estoy en el teléfono con alguien, ya me estoy cambiando, estoy recogiendo mis cosas en, el, en la casa, yo puedo decir esto, I'm going to go shopping right now, me voy a ir a comprar ahorita. Sí, o sea, voy a ir a comprar, pero no me he ido todavía, voy a ir. En, en lo que, por lo que uso el right now es porque en este momento, o sea, en el momento posible, cuando termine la llamada, cuando encuentre las llaves, yo me voy. Es el futuro, pero ese es un futuro muy, muy cercano, ¿verdad? Pero siempre es futuro. Pero este se entiende o se usa así porque utilizamos going to. Sí, solo con going to vamos a poder utilizar right now para hablar acerca del futuro, porque es algo que, o sea, yo nomás termine esto, es que puntualito, como decimos, ya inicio con lo otro. Entonces ahí cuando usamos going to, pero no cuando usamos el continuous, porque si ustedes lo hacen algo similar, ¿verdad? Va a significar que, o sea, en este momento ya ustedes ya están haciendo eso. Ya Marvin está comprando. Si yo digo aquí, uh, Marvin is going shopping right now. O sea, ya Marvin ya está en camino a comprar. Sí. Si yo dijera Marvin is shopping right now, por decir algo, Marvin is shopping right now, ahí sí, ¿verdad? Sería que justo ahora ya está comprando Marvin. Sí, o sea, ya ahorita ya le está comprando. Pero si yo digo Marvin is shopping um, for eggs, Marvin is shopping for eggs uh, after class. Sí, Marvin va a ir a comprar huevos después de la clase. Marvin is shopping for eggs after class. Entonces, para cuando eh, se utiliza el continuous, ustedes deben usar una forma que, o una expresión que sea acerca del futuro. Pero si utilizan el going to, es posible que utilicen también ustedes el right now y eso se va a entender como algo que ustedes van a hacer de inmediato. O sea, nomás termine esta actividad de acá, yo inicio con la otra actividad. Así que esa sería una de las funciones que pueda tener también el going to, para hablar de cosas, o sea, inmediatas, de justo después de hacer lo que estoy haciendo ahorita. Ok. Um, okay sí, aquí to. ¿Alguna pregunta, profesor? ¿Sí? sí. Esta es una pregunta, teacher. Y cuando ocupamos siempre going to, el verbo siempre va a llevar ing. Con going to, ya les he mencionado que con el going to, el verbo va a ir en su forma básica. O sea, ustedes no necesitan colocar la ING aquí. O sea, porque el going to ya es el que recibe, ¿verdad? Esa carga. Y el verbo va en la forma más sencilla que el verbo exista. Sí. O sea, yo puedo decir aquí, por ejemplo, um, voy a tomar un ejemplo de un nombre que no necesariamente esté acá. Jocelyn is going to play a movie tomorrow. Sí. Entonces, Jocelyn va a reproducir una película mañana. Sí, ella va a reproducir una película mañana. Or is going to, vamos a cambiarlo aquí, no play. It's going to watch a movie tomorrow. Jocelyn va a ver una película mañana. Oh. Va a ver una película mañana. Entonces, eh, el verbo no vamos a utilizarlo como watching. Ahora, si yo lo utilizo en el continuous, ahí sí, ¿verdad? Sería um, Jocelyn, sí, Jocelyn is watching, is watching a movie tomorrow. Aquí sí yo necesito poner el verbo en su forma ing. Jocelyn is watching a movie tomorrow. Here, not necessarily, porque el going to ya toma esa responsabilidad y el verbo se queda en su forma básica. Um, Alberto. Hola, teacher. Sí. una pregunta. Uh -huh. ambos, ambos ejemplos son correctos, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿cuál es el más usado o cuál a su criterio, no sé, diría yo, ¿verdad? A su criterio que es como más o mejor expresado, no sé. El continuous. Anoche les decía eso, que para nosotros como hispanohablantes, por lo que significa eh, la traducción de esta oración del continuous, se nos hace más extraña, se nos hace menos común y creo que estamos mucho más acostumbrados a escuchar este tipo de expresión con going to. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos en español nunca decimos estoy viendo una película mañana o Jocelyn está viendo una película mañana, porque así se traduciría esto. ¿Sí? O sea, si lo traducen ustedes palabra por palabra, claro, de forma literal, se traduciría Jocelyn está viendo una película mañana. En cambio, el going to se traduce como Jocelyn va a ver una película mañana. Entonces, este es como que suena para nosotros mejor, pero este de acá, el continuous, es mucho más natural a la hora de, a la hora de utilizar el inglés. Y sería mucho más recomendable, desde mi punto de vista, eh, usar el continuous way y no el going to. O sea, porque el going to, como les digo, se, se nota como más... Um, titubeo a la hora de expresar cosas con going to y no significa que esté mal porque, o sea, eso no es el no es el dato no es que está mal, sino que no suena tan natural, no suena tan tan bien o tan knowledgeable como nos gustaría a veces llegar a sonar ¿verdad? Entonces eh, pero sí, como bien mencionaste, ambos ejemplos o sea, funcionan, pueden usarlos eh, siempre que gusten o sea, cualquiera de las dos formas pero el continuous eh, sería el más recomendable Okay, um, now another word or another name. Vamos a tomar ahora el nombre de Natalia. Natalia, eso ya, ya rato estábamos con eso. Miren, ya se nos pasó. A ver. So, um, in the case of uh, Alicia Hernández, Alicia, can you guess something that Natalia will do during the weekend? Ahora, trata de adivinar algo que Natalia podría hacer durante el fin de semana o algo que usted cree que puede hacer. Natalia is running. Uh, from park okay or in the park in the park uh-huh when uh, on the weekend okay on oh. saturday sir. on saturday okay it's very true good. teacher <laughs> oh really ah you guessed it muy bien alicia very good so natalie is running in the park on saturday very good way to go okay now we're going to place this name Lilian and uh, Diego Melendez, can you please guess something that Lillian can be doing during this weekend? Uh, Lillian is walking in the Bueno, ya pusieron park. Eh, eh, centro comercial era. Ah, mall, mall, ajá, mall. On Sunday. Ok. So Lillian is walking on the mall on Sunday. Muy bien. So Lillian is walking on the mall on Sunday. A ver, este tipo de, 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 de expresiones sí son las que van a sonar raras cuando usamos el continuous. Porque aquí. Um, por ejemplo, si fuese más larga, si por aquí tuviésemos Lilian walking on the mall with her friends, with her friends on Sunday, sonaría mucho mejor porque desde solamente decir Lilian va a caminar el domingo en el centro comercial suena un poco vago. O sea, no es que esté mal, en la estructura está todo bien, pero suena un poco vago. O sea, es como que solamente Va a ir a andar ahí divagando, verdad. O sea, y yo sé que va a ir a andar divagando y si yo conozco a Lilian y digo eso es como que qué triste que va a ir solita a andar divagando por el por el centro comercial. Pero si a vitrinear otro... teacher, va a vitrinear ella sola. Pero sola, bueno, no sé. Cada quien tiene su gusto. So if you like going vitrinear solo alone, that's on you. But in my case, I'd rather go with some friends just to, I don't know, have an ice cream and then vitriniar the rest of the day. Pero, o sea, no es que esté mal, como les digo, la oración está muy bien, está está correcta, solo que para que suene mejor, a veces es necesario agregarle algo más de información, ¿verdad? Entonces, si ella va con sus amigos, ya como que no suena tan solitaria la situación de Lilian yendo al centro comercial ella solita, sola, solo vitrinear. Pero bueno, si se encuentran algún día, Melissa, por ahí, no se van a asustar, vaya a ande sola vitrineando en su, en su naturaleza. Okay. No. Sí, ¿verdad? Cotizando, yo siempre, siempre salgo con esa. No, solo ando viendo. Es que quiero comprar una de estas, pero la familia la va a mandar a pagar. No, bueno, ahora vamos a usar ejemplos con going to. Sí, going to. And here we're going to place this name. Now, um, Alicia. No, creo que Alicia ya le, ya le pregunté, así que vamos con Alba. Tell me, Alba, can you please guess something that uh, Rafael is doing during the weekend or any day in the future? Um, Rafael is going to work. Okay. So Rafael is going to work um, when? Um, tomorrow. Oh, tomorrow, bueno, si ponemos el tomorrow maybe, porque para el fin de semana dijo que no, que estaba feliz porque este fin de semana iba a estar eh, libre con los con los hipotes, así que ajá. Ah, sí, entonces de... Rafael is going to rest. Ah, ok okay, going to rest uh, during the weekend. Vamos a colocarla en acá. Así era verdad Rafael, que iba a tener eh, chance de poder descansar. Yeah. Yeah, I remember you said you were going to get to rest and probably watch a movie or something like that. Okay. Um so we have already used Marvin, now we're going to place Sandra here. Sandra. And what do you think Sandra is going to be doing? Um Arístides. What do you think she's going to be doing? Um Sandra, um is going to cooking going to cook in, when to cook i okay. um, ah, see sí, going to cook the carrot cake on sunday okay a carrot cake on sunday any ah, possibilities okay. you're doing that alguna posibilidad de que haga eso sandra it's good teacher carrot cake i don't know i don't, <laughs> say, I don't know I don't like <laughs> Me pregunta Es bien rico. Es really? mi pastel favorito oh, de todo el mundo. Oh, wait, you're talking about carrot cake, that thing, the, the cake, cake, the sweet cake. Oh yeah, that's amazing. Ya, yeah, you... en, en el cuál venden? Bueno, yo soy de San Miguel, así que Sweet <laughs> Sweet uh, que, casi en todas las pastelerías si uno lo pide sí lo hacen. Oh o en en en, de, en cafeterías estas las de marca valdés y el otro también el ahí venden Starbucks, porciones el Starbucks, de viva espresso el de viva espresso también es ahí venden porciones de de pastel de a la gente de allá. Ay. ¿Cuál, cuál ruta pasa por ahí usted <laughs> I'm sorry here I only, Mentiras. Have, I, only Mentiras. Have, I only have Lorena and I mean they don't they don't make it Lorena I I think they don't make it but I have a bakery that I like and it's a, a friend of uh, my sister or my sister friend Y, yeah, he makes really good carrot cake. Lo siento, cuando dijo carrot cake, les juro que yo pensé en pastel solo de zanahoria, pero me refiero como, eh, ¿cómo decirlo? Como el meatloaf, el, el pastel de carne. Entonces, algo así me estaba imaginando yo. No me acordaba del carrot cake, pero sí, el carrot cake es rico. If you haven't tried it, you should. Bueno, creo que nos vamos a quedar hasta ahí. Nos vamos a quedar debiendo las preguntas, así que mañana vamos a hacer también las preguntas eh, y las conversaciones. Y también, si tienen chance, por favor, traten de pensar durante su día, mañana, hoy en la noche recordar algún tema que les, se les haga interesante yo tengo mis recomendaciones si ustedes gustan podemos también hablar acerca de eso hay dos cosas que a mí me gustan bastante una de bueno son tres uno es los false cognates que son las palabras que se escriben de forma similar pero significan una cosa muy distinta eh, en inglés y español otra de esos temas también podría ser los idioms que son los, las frases idiomáticas verdad um, las cómo se llaman los Refranes, dichos, ese tipo de cosas en inglés, que o sea, son muy importantes. Y el otro, I just forgot, pero había otro. El otro después se los voy a mencionar. Pero si ustedes tienen algo, alguna vez han escuchado por ahí o han visto, o hay algún tema de los que hemos visto incluso durante estas clases que no les haya quedado del todo claro y lo quieran repasar, lo podemos hacer, ¿verdad? En las clases o en la clase que nos quede la próxima semana. Porque aún no sé si sea uno o si sean dos, pero me gustaría ya tener idea pues así para poder ir recabando información y estar listo, ¿verdad? Y no me agarren ahí como me pasó con una palabra que creo que nunca voy a superar. Gracias, Chukia. Ok. Thank you guys very much. Uh, thank you for at your attention and participation in tonight's class. I will be, see you to be seeing you tomorrow. For our last class of the week. And uh, well, have a really good one. See you tomorrow. Bye. Okay, bye bye. Uh, bye bye.